El paparazzi llegó, ay Dios, al programa de Carlucho. El paparazzi llegó al programa de Carlucho. Y yo estoy aquí sentado, listo para darte chucho. En cámara, esta es la cámara por acá. La dictadura ya se cayó. Que no le quepa duda a nadie, ya se cayó. La juventud está en la calle y quiere libertad. Solamente, Carlucho, solamente falta luchar por alcanzar la libertad. Pero la dictadura, que es mental, en cámara, esta es la cámara por acá. La dictadura ya se cayó. Que no le quepa duda a nadie, ya se cayó. La juventud está en la calle y quiere libertad. Solamente, Carlucho, solamente falta luchar por alcanzar la libertad. Pero la dictadura, que es mental, ya se cayó. A mí me detenían. Era increíble. Y más que cuando yo empecé, como fui un pionero en aquello, ellos ni entendían. Ahora lo entienden y es peor, quiero decirte. Ellos no lo entendían. Ahora es peor. Pero era todos los días, hermano, todos los días, porque era como el enemigo. Un servicio que tú estás pagando, algo que es legal porque funciona porque ellos le da la gana que funcione. Porque Facebook funciona porque ellos le da la gana. Y así todo, te detenían, te cogían preso y te maltrataban por eso. A Ale nunca se lo llevaron por la edad, digo yo. Sí, ¿cómo? Ah, sí, sí, sí. ¿También sí. te llevaron? Sí, claro, claro. Por, también. Igual por firmar y esas cosas también. Voy. Por ejemplo, a mí siempre, de vez en cuando, siempre la seguridad del Estado me hacía ciertos interrogatorios, que son obligatorios. Ellos me sacaban y me decían, vamos, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero el proyecto mío nunca estuvo afiliado a nadie, siempre fue patrocinado por el pueblo. Por ejemplo, a mí siempre, de vez en cuando, siempre la seguridad del Estado me hacía ciertos interrogatorios, que son obligatorios. Ellos me sacaban y me decían, vamos, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero el proyecto mío nunca estuvo afiliado a nadie, siempre fue patrocinado por el pueblo. Por ejemplo, a mí siempre, de vez en cuando, siempre la seguridad del Estado me hacía ciertos interrogatorios, que son obligatorios. Ellos me sacaban y me decían, vamos, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero el proyecto mío nunca estuvo afiliado a nadie, siempre fue patrocinado por el pueblo. Recientemente la propia seguridad del Estado filtró este video para sugerir que el influencer había colaborado con ellos. Ese que están mostrando no soy yo. Este que tú estás viendo acá, este que está decidido acá. Si tú encuentras un video o algo malintencionado en mis redes, entonces yo apago automáticamente todo lo que siempre he hecho. No eres tú el que está en ese video. No soy yo el que está en ese video, ¿ok? Ese es el que la dictadura quiere que tú veas. Porque va a sacar con los cubanos ahora y porque se los recomendaron. Entonces, él lo que está haciendo es eso, ¿me entiendes? Oye, sí, el pueblo está pasando hambre. Oye, sí, la represión, lo normal. ¿Viste? Pero hasta ahí. No hablan más, ya. Ya ahora que hizo, lo está apoyando. Oye, sí, ya, no se quemaba, no se quemaba, ya habló, no se quemaba, mi hermano. Entonces, cuando Michael, desde aquí de Cuba, se presenta como buen pájaro, que le diga a los artistas, que lo confronta desde aquí, ahí donde cuadro hoy, vamos a meterle, vamos a caerle a este decir.
impulso es de unión. ¿Me entiendes? Voy a morir, no sé qué más. Bueno, esto por la libertad de Cuba, hay que unirse, pero ¿me entiendes? Hay unión. A cuando vosotros se sientan ya ante lo que la gente, hay que llamar, salir, no sé qué más. Hay que unirse, ¿me entiendes? No sé qué más me metes.